La palabra Patagonia a veces es tan fuerte como la palabra Argentina. Yo cuando trato de transmitir mi mensaje de Patagonia, lo primero que pienso es pureza. Pienso en algo que me atrae, que me incita, algo realmente, una zona para descubrir. Hay dos hechos históricos en la Patagonia que generan el crecimiento de la región. El primero de ellos fue la construcción de todo el sistema de riego y el otro fue la llegada del ferrocarril. Y la gran inmigración se produce hacia principios del siglo pasado, del siglo XX, con mucha gente que tenía vocación vitivinícola. Sabemos que la vitivinicultura fue introducida por españoles, italianos, todos inmigrantes. En 1890 ya hay registros en la región donde ya se cultivaba la vid. Y últimamente en los últimos años ha surgido otra vez esa vocación vitivinícola. Los distintos emprendimientos que se instalaron en la región fueron especialmente implantados o creados para producir vinos de calidad. ¿Por qué? Porque la región no nos permite a nosotros cultivar otras variedades que no sean de variedades nobles. Este lugar, estas planicies inmensas, infinitas, muchas veces hay gente que las mira y no ve nada, y están los otros que las ven y encuentran todo un mundo, ¿no? En el caso de los tehuelches, tiene que ver con la denominación de Patagonia. Los tehuelches usaban un tipo de calzado que consistía en cueros que envolvían el pie. Al caminar dejaban una huella de tamaño considerable. Los primeros europeos, cuando vieron estas huellas, antes de ver a estos habitantes, les pareció que iban a estar en presencia de una raza gigantesca de hombres. Y es por eso que estos grupos de tehuelches de Patagonia les llamaron patagones. Entonces por eso aparece la palabra Patagonia, o sea, sería Pata Grande, digamos. Es esta gran región que nace al sur del río Colorado y se extiende hasta Tierra del Fuego. La Patagonia en la actualidad es una región seca, semidesértica, casi totalmente fuera de la región cordillerana, pero hace millones de años era una región muy húmeda, con gran cantidad de árboles y vegetación y cuerpos de agua y ambientes que eran muy propicios para la vida de los grandes reptiles herbívoros, los dinosaurios. Los restos fósiles vinculados a los dinosaurios son de varios tipos distintos. Por supuesto que los más espectaculares son los restos óseos, que son muy comunes de encontrar acá en Patagonia. Pero además de los restos óseos, encontramos restos de otro tipo. Por ejemplo, los restos de sus huevos y los restos de sus huellas, las huellas que quedaron impresas en esos barros prehistóricos. Sobre esos lugares caminaban los dinosaurios de diferente tipo, y dejaban sus huellas. Y esas huellas quedaron petrificadas y luego de miles de años de erosión, al día de hoy quedan expuestas en superficie, petrificadas en una roca muy dura que en algún momento fue roca blanda, ¿no? Un barro prehistórico. No solo el hallazgo de restos de dinosaurios, sino en general de criaturas prehistóricas, ha hecho de la Patagonia, ya desde el siglo XIX, una tierra muy misteriosa, ¿no? Hasta fines del siglo XIX, muchos investigadores serios y reconocidos sospechaban de la existencia de criaturas prehistóricas vivientes en la Patagonia. Y esto justamente estaba alimentado porque estas tierras estaban virtualmente inexploradas. Te marca un poco también la virginidad del suelo, ¿no? Yo creo que dinosaurios debe haber habido en todo el mundo, pero al estar en un lugar muy poco poblado, como lo es la Patagonia, y con gran cantidad de tierras vírgenes, se torna más fácil encontrar lo que fueron esas huellas que quedaron desde la creación, que nos hablan un poco de historia previa al ser humano, bueno, y eso lo hace muy interesante desde el punto de vista de la no contaminación del suelo. Los vientos son generalmente, se originan del oeste, que son vientos desecantes, con poca humedad relativa, que llevan las tormentas, principalmente las de granizo, hacia otro lugar y no se genera humedad.
Así que prácticamente el viento es el mejor antiquitogámico que tenemos nosotros en nuestra región. La Patagonia es viento, es sinónimo de viento. Hay una ventana abierta en la cordillera, en el oeste. Y sopla, 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 en donde las épocas más importantes de viento es en la primavera. En esta zona inhóspita y tan abierta y grande como es Patagonia, el viento es un factor preponderante. ¿Cómo se protege? Con estos brutales álamos que en esta época están tomando estos colores tan lindos y que a lo largo de todos los altos valles patagónicos están protegiendo los cultivos de los vientos. Zona fría, maduración de otoño, significa buenas amplitudes térmicas, muy buenos colores. Los vinos de la región son muy equilibrados, terminan siendo vinos elegantes, con mucha personalidad, con buenos colores y mucha fruta por la acidez que se genera durante este proceso de maduración. Patagonia es una perla dentro del país vitivinícola y el carácter de esta región y el futuro de esta región está exclusivamente dedicado a hacer vinos de alta calidad, en donde el Merlot, el Pinot Noir y el Sauvignon Blanc serán figuras sobresalientes de la región. La huella o el legado que deja el vino es un poco la filosofía de las personas que estuvieron involucradas en hacerlo. A nivel cultural es muy atractivo el mundo del vino y me parece que lo que lo hace tan atractivo es justamente el empeño, la pasión y la historia que hay atrás de cada botella.